En principi farem les intervencions, si és possible, en castellà, de manera que tothom pugui seguir-la i si hi ha algú que tiene dificultades con alguna intervenció en català, pues, se la traduirem sin problema, seguro que hay alguien al lado. Bien. Tenemos un par de horas para plantear las intervenciones y luego habrá el debate correspondiente. En principio nos vamos a ceñir a unos 15 minutos de cada intervención y bueno, vamos a seguir en la misma línea que estábamos trabajando desde ayer, ¿no? El tema de hacer evidente, de hacer emerger todas las aportaciones y la importancia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en la etapa de la transición y de alguna manera también ver cómo algunas de las reivindicaciones y algunas de las de los elementos clave que hoy nos parecen como centrales en las reivindicaciones feministas, como el tema de la violencia contra las mujeres, tienen una larga trayectoria en nuestra historia de nuestros países. Vamos a empezar con Clara Gutiérrez Vega, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará de la transición en femenino. Cuando quieras, Clara. ¿Tenías tú una...? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al comité organizador. ¿Aquí? Vale, perfecto. Nada, simplemente le voy a agradecer al comité organizador por el trabajo de gestionar un congreso como este, ¿no? Y nada, directamente entro a plantear un poco lo que venía a contar, que es una reflexión sobre cómo, pues, al incorporar la perspectiva de género a los estudios de memoria, esto nos lleva como a replantear y a cuestionar las etapas históricas que han sido concebidas o que han sido establecidas desde un modelo androcéntrico, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, pues lo que vamos a ver es que atender a las experiencias de las mujeres durante la dictadura franquista y los primeros años de democracia nos va a llevar a identificar una serie de rupturas y continuidades en el statu quo de género una vez muerto el dictador, que llevan a plantear la necesidad de reconceptualizar qué estamos entendiendo por transición. Bien, bueno, a modo de contexto, simplemente, pues el relato hegemónico sobre la transición suele situar el inicio en la muerte del dictador el 20 de noviembre del 75. Franco había sido uno de los artífices del golpe de Estado, que había desembocado en una guerra que finalmente los golpistas habían vencido en el 39 con la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Entonces, bueno, después de esta guerra se impone una dictadura durante casi 40 años que concluye, según este relato oficial, con la muerte del dictador después de una enfermedad el 20 de noviembre, ¿no? Dos días después, Juan Carlos de Borbón, a quien el propio dictador había designado como su sucesor, se proclama rey. Y el siguiente, digamos, hito de este relato sería cuando en julio del 76 el rey Juan Carlos exige la dimisión de Arias Navarro, que había sido presidente del gobierno durante la dictadura y ocho meses después de muerto el dictador seguía siéndolo. Bueno, pues exige su dimisión y entonces nombra en su lugar a Adolfo Suárez. En el 77, pues, se producen las primeras elecciones generales y se alza con la victoria Adolfo Suárez por la UCD, ¿no? Es este primer gobierno democrático después desde el 36 el que se encarga de redactar la Constitución, concretamente estos siete señores que conocemos como los padres de la Constitución, ¿no? Y el texto constitucional que finalmente, pues, sería sometido al referéndum el 6 de diciembre del 78. La siguiente imagen corresponde al triunfo de la UCD en las elecciones generales de marzo del 79
Y 2 años después, Adolfo Suárez dimite como presidente del gobierno y es sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo. Y es precisamente en esta votación de investidura de Calvo Sotelo cuando el teniente coronel Antonio Tejero y un grupo de guardias civiles irrumpen en el Congreso en el intento de dar un golpe de Estado que finalmente será sofocado, ¿no? En octubre del 82 se convocan de forma anticipada unas elecciones generales que van a dar el triunfo al Partido Socialista de Felipe González, y este es precisamente el momento que se considera en este relato hegemónico como el cierre del proceso transicional. ¿Por qué? Pues porque era un partido que había pertenecido, digamos, al bando de los vencidos durante la guerra y los 40 años de dictadura, y se entiende que en unas elecciones que tuvieron una gran participación por parte de la ciudadanía, pues bueno, se entiende que esta alternancia política, digamos, puede entenderse que es el cierre del proceso de transición. Bien, entonces, la imagen que nos queda un poco de este relato hegemónico es la transición como un remanso de paz y consenso, digamos, ¿no? Una transición que se ha considerado modélica y digna de exportar, de hecho, a otros contextos y a otros países. Y lo que vamos a hacer aquí es pues, criticar un poco esta imagen, ¿no? Es evidente que el necesario restablecimiento de libertades y derechos sociales y políticos supuso un cambio con respecto a los 40 años de dictadura que el país llevaba sufriendo, ¿no? Pero lo que me gustaría en esta presentación es denunciar que este relato hegemónico esconde y silencia una serie de experiencias que son fundamentales para entender nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Además sostengo que es que este ocultamiento lo que hace es cumplir una función esencial, que es esconder precisamente las continuidades que podemos encontrar entre la dictadura franquista y esta transición modélica inmaculada que nos han contado, ¿no? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que invisibiliza este relato es precisamente el hecho de que la transición fue un periodo marcado por un clima de intensa violencia política. Aquí solo recojo algunos de los casos, ¿vale? Y porque en realidad desconocemos el número de víctimas que tuvo esta transición, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de Mariano Sánchez, que precisamente se llama La transición sangrienta, un libro que ha publicado, que cifra en 591 los muertos entre el 75 y el 83, para que nos hagamos una idea. Pero en realidad pues hay un gran desconocimiento, pues porque también era un periodo convulso, había muchísimo miedo y también hay muchas víctimas, y esto además solo estamos hablando de los muertos, que no es la única forma de ser victimizado, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, precisamente el autor, una de las cosas que denuncia es que las víctimas, por ejemplo, de los atentados de ETA han tenido un reconocimiento institucional, etcétera, pero otras muchas permanecen todavía en el olvido, ¿no? Sí que es cierto que algunas de ellas, pues, algunos de estos atentados, por ejemplo, por su simbolismo, sí que han pasado a formar parte de la memoria democrática antifranquista, ¿no? Por ejemplo, pues se me ocurre el asesinato de los abogados de Atocha, etc. Sin embargo, pues eso, hay todavía un número inmenso de víctimas que permanecen en el olvido. A esto además habría que sumarle la continuidad de formas específicas de represión que las mujeres, por ejemplo, llevaban sufriendo durante toda la dictadura. Es el caso, por ejemplo, del robo de bebés. Como vemos aquí, el robo de bebés se inicia, según Neus Roig, que es una de las antropólogas que ha estudiado esta cuestión, se inicia con una forma de represión contra las mujeres, un castigo. Es un poco lo que formaría parte de esta teoría de eugenesia en positivo, teorizada por Vallejo Nájera, por el psiquiatra oficial del régimen. Entonces, bueno, lo que buscaba era pues, robar los hijos a las mujeres republicanas para reeducarlos en familias afines al régimen, ¿no? Lo que pasa es que rápidamente también se ve la oportunidad de negocio que hay detrás de esta práctica, y pues lo que se hace es que se genera con el paso del tiempo toda una trama de robo, de venta y tráfico de bebés, ¿no? Y esta trama pues, se articula en torno al patronato de protección a la mujer, que lo que es curioso y es interesante resaltar es que este patronato solo se cierra tres años después de lo que se consideraba en este relato hegemónico el fin de la transición, ¿no? Lo que nos lleva un poco a cuestionarnos para estas mujeres que fueron víctimas, cuándo termina la transición para ellas, ¿no?
Y bueno, la cifra que maneja esta antropóloga es de 30.000 bebés robados entre el 38 y el 96, para que nos hagamos también una idea de la dimensión del problema, ¿no? Bien, otra de las cosas que llaman la atención al analizar este relato oficial, digamos, desde una perspectiva crítica feminista, es precisamente el protagonismo que se le otorga a las estructuras políticas formalizadas. Y si nos fijamos, de hecho, en este eje que había puesto al principio sobre la inmaculada transición, bueno, pues es que llama la atención que todos los hitos están protagonizados por hombres, y no solo eso, sino que todos estos hombres además pertenecen pues, a las altas esferas, ¿no? De la política, del mundo militar, etcétera. Me parece que es muy interesante reflexionar entonces por qué estamos entendiendo por política. El hecho de que todos estos hombres sean considerados los protagonistas exclusivos de la transición está vinculado necesariamente con una concepción muy androcéntrica del concepto de política, que está entendida pues, por los partidos y las instituciones políticas, pero por ejemplo se invisibiliza totalmente el papel fundamental de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues fruto de esta limitada concepción de la política, pues el relato que recibimos sobre la transición es un relato puramente androcéntrico. Entonces, lo que me parece que sería interesante es también plantearnos entonces cómo estamos definiendo la propia transición, ¿no? Si entendemos transición como el cambio de un régimen dictatorial a un régimen en el que se celebran elecciones, pues podríamos decir, vale, perfecto, la transición española es una transición exitosa. Sin embargo, vamos a preguntarnos cómo son las condiciones de vida cotidianas de las personas que viven bajo esos regímenes, ¿no? Entonces, vamos a definir la democracia y cómo la definimos si es para los hombres y cómo la definimos para las mujeres, como que nuestra definición de democracia sea una democracia para todos y todas, ¿no? En este sentido, recojo una reflexión de Carol Pateman, porque ella denuncia la consideración histórica de que la democracia, la estoy citando, ¿eh? La democracia no es incompatible con la subordinación de las mujeres o con su exclusión de la participación plena e igualitaria en la vida política. Ella lo que concluye es, para las feministas, la democracia no ha existido jamás. Esta reflexión me parece que sería muy interesante de recoger cuando hablamos de la transición española, ¿no? Porque podríamos entender entonces que la transición sería el cambio no de una dictadura a un régimen donde se celebran elecciones, sino por ejemplo de un régimen patriarcal a un régimen que no fuera patriarcal. Y en este caso, pues bueno, obviamente queda cuestionada esta ejemplaridad de la transición española, ¿no? Otra de las cuestiones que hacen que esta ejemplaridad de la transición española quede cuestionada es precisamente el poder que siguieron teniendo instituciones como, por ejemplo, la Iglesia Católica, que habían tenido un papel fundamental en los 40 años de represión sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres, y siguieron teniéndolos. Vale, me voy a dar mucha prisa. Nada, simplemente, bueno, pues aquí recogía el mérito que tenía... El mérito que tenían este renacer feminista de los 70, es un movimiento feminista que prácticamente tiene que partir de cero, porque el franquismo lo que hace es que ha borrado cualquier tipo de conexión con esa genealogía feminista que podría haber en la Segunda República, ¿no? Este movimiento feminista lo que plantea es un carácter de ruptura total con el régimen. Sin embargo, el espíritu de la transición sabemos que no es un espíritu de ruptura, sino de reforma. Y esto se ve, por ejemplo, en la Constitución, ¿no? Entonces, el movimiento feminista tiene un papel fundamental en el cuestionamiento de ciertas cuestiones de la Constitución. Por ejemplo, este es un caso muy claro, ¿no? Las mujeres que estaban en las Cortes, que eran 27 mujeres de 700, ¿vale? De 700 personas en esas Cortes hay 27 mujeres. Bueno, pues todas ellas votaron en contra de esta formulación del artículo 57 que establece la primacía del varón sobre la mujer cuando, además, en unos artículos más arriba se estaba estableciendo que todas y todos somos iguales y que no puede haber una discriminación por sexo, ¿no? Bueno, pues veían ahí una incoherencia clara. Y esto fue una de las cuestiones que unió, digamos, a todas estas parlamentarias que eran de diferentes partidos políticos, pero que
aquí lo vieron claro, ¿no? También cuestiones como, por ejemplo, la familia. Sabemos que la Constitución ignora las críticas feministas y las aportaciones feministas y lo que hace es consagrar la familia patriarcal y nuclear como institución básica de la sociedad. O, por ejemplo, la educación, ¿no? Pues abre el concierto a centros educativos religiosos que van totalmente en contra de las aportaciones feministas que optaban por la coeducación laica, etc. O el tema del aborto también sería otro de los temas que fue muy discutido por el movimiento feminista de los 70, pero que la Constitución pues, decidió ignorar, ¿no? Estos serían, digamos, los cuatro grandes temas que el movimiento feminista tuvo que luchar durante los años 70, el adulterio y los anticonceptivos previamente a la Constitución y el divorcio y el aborto serían luchas que se extenderían mucho más allá del año 78 y de la aprobación de esta Constitución, ¿no? No voy a entrar en ello porque además creo que hay otras personas de la mesa que también comentan estas cosas, con lo cual, pues nada, pasamos directamente a la conclusión, que es simplemente decir que las aportaciones feministas, o sea, el movimiento feminista jugó un papel fundamental desde los primeros instantes del proceso transicional, un papel que deberíamos reconocer, pero que ha sido víctima del mismo proceso de silenciamiento histórico que se ha esforzado por ocultar, negar e invisibilizar el resto de saberes y de experiencias que conformarían nuestra genealogía feminista, ¿no? Entonces, lo que me gustaría concluir señalando, pues, que quizá ha llegado ya la hora de dejar atrás este eje cronológico, ¿no?, sobre la transición española y dar pie a un hilo feminista construido que recoja, sea capaz de recoger las experiencias, una memoria que es una memoria plural, que es capaz de reconocer, por ejemplo, el simbolismo de la entrada de la pasionaria en el Congreso, pero que también sea capaz de reconocer la valentía de las mujeres trans que encabezaron el orgullo en el 77 en Barcelona, el enorme trabajo de aquellas mujeres que consiguieron luchar para despenalizar el adulterio, los anticonceptivos, para despenalizar el aborto, y esta última, lo que vemos es que este eje transicional entonces no tendría los límites tan claros, son unos límites mucho más difusos, no sabemos entonces cuándo concluye la transición, ¿no? Y el caso de estas dos mujeres, Felisa Echegoyen y Inés Madrigal, que han denunciado, han conseguido llevar al ámbito jurídico sus denuncias, una por torturas durante el tardofranquismo y la otra por un caso de robo de bebés, y están todavía a la espera de recibir esa justicia, ¿no? Entonces cierro con esta pregunta de cuándo termina la transición para ellas. Nada, muchas gracias. Muy buena pregunta. Ahora tenemos la comunicación de Amaya Cubas y Begoña Zabata sobre los Sanfermines del 78, la memoria oculta del feminismo. Vale, eso se oye. Egurrión, eskerrik asko tortzagatik eta eskerrik asko baita ba gonbidatzagatik eta parte hartzagatik gaur hemen. Desde Iruña Pamplona venimos. Hemos venido Begoña Zabala González, que es mi compañera, está aquí, y yo, Amaya Cubas, para presentar la ponencia a la que hemos titulado Sanfermines del 78, la memoria oculta del feminismo. De esta forma hemos intentado añadir a la memoria recuperada de estos sucesos una mirada feminista que contribuya al relato. Nos hemos repartido los tiempos y los contenidos. Yo me voy a centrar más en un contexto general de lo que sucedió y de la transición o de la llamada transición en general. Y Begoña hablará específicamente de la importancia de la lucha feminista en este periodo al que han denominado transición. En general, se podría comenzar diciendo que la tarea memorialística a día de hoy está siendo fundamental para traer luz a lo ocurrido en los tiempos más oscuros, bien de la Guerra Civil, bien de la dictadura y también de esta llamada transición, y ante la negativa sistemática de los poderes e instituciones de traer la verdad a nuestra historia y por lo tanto de negar la justicia y la reparación, son los organismos populares y los grupos de memoria quienes nos estamos encargando de reivindicarlo y sobre todo de esta tarea.
Detrás de la memoria está la historia que se cuenta de lo sucedido, el famoso relato, que hoy es tan importante en tantos temas, tan actuales, que al fin y al cabo es la verdad, que aunque se escriba en singular, no es único. Sobre todo si nos centramos en el contexto de este contexto histórico, ¿no? De la transición. Como muy bien ha explicado Clara, ha hecho un contexto muy bueno, yo creo que nos da pie a la hora de hablar ahora y quitarnos mucho de lo que fue. Es un relato hegemónico, es una trenza de mentiras claras y omisiones, es totalmente negacionista. Además, como oficialmente ya se está en una democracia y hay una constitución que la aparenta y una amnistía que todo lo borra, que ahí está la clave, y lo olvida, lo que se refiere a la justicia y la reparación no tiene espacio ninguno. Así pues, el falso relato y sobre todo la impunidad para los responsables de grandes crímenes que sucedieron hoy en día es actual. Las dos pertenecemos a la Asociación San Fermín 78 Gogoan, que significa en la memoria, y tenemos como objetivo, bueno, camino a seguir es hacer frente a la impunidad y exigir verdad, justicia y reparación en el caso del asalto policial a la Plaza de Toros de Iruña, Pamplona. La agresión sufrida por la población de Iruña el 8 de julio de 1978 y extendida al resto de Euskal Herria marcó un hito importante en las acciones represivas del Estado al final de la dictadura. En estas fechas ocupa un lugar en la esfera política y social un nuevo movimiento feminista radical, autónomo, contestatario, que quiere entrar en la disputa de la calle, que entra en la fiesta, que entra en el trabajo asalariado, en el doméstico, en la participación, en la política, en la democracia, y muestra a sí mismo su decisión y fuerza de destronar el antiguo régimen dictatorial de dominación patriarcal con toda la connotación que tenía el nacionalcatolicismo y avanzar en las propuestas de liberación de las mujeres. Un movimiento que luchó y reivindicó con radicalidad una ruptura muy profunda, diciendo no a la Constitución y diciendo no a la monarquía, entre otras. Y es aquí donde tratamos de hacer una conjunción de la historia de la lucha feminista radical y autónoma, situada en Nafarroa y en Euskal Herria, con las agresiones sufridas por los movimientos sociales realizadas por las fuerzas estatales para imponer su modelo de Estado. Por lo que vemos necesario hablar de los sucesos de San Fermín de 1978 enmarcados en este proceso de llamado transición y de las luchas del movimiento feminista. Fueron 20.000 personas, para que os hagáis una idea, 20.000 personas las que fueron testigos de cómo la policía armada irrumpió en la Plaza de Toros el 8 de julio, disparando indiscriminadamente contra toda la población, bien pelotas de goma, botes de humo, lacrimógenos y fuego real contra quienes allí se hallaban bien en el ruedo y también en los tendidos. La policía armada siguió cargando por las calles de Pamplona, fuego real, y como consecuencia de los disparos realizados, un proyectil alcanzó a Germán Rodríguez Sainz, causándole la muerte. Durante toda la noche sucedieron de forma indiscriminada las agresiones policiales contra toda la población que estaba en Iruña aquel día, ocasionando cantidad de daños materiales, 11 personas heridas de bala, así como un número indeterminado de personas heridas. Solo para que os hagáis una idea, y estas son cifras de la Policía Armada, durante la munición empleada durante esas horas fue la siguiente: 4.153 pelotas de goma, 657 botes de humo, 1.138 botes lacrimógenos, 133 balas de munición real, 80 cartuchos de 9 milímetros parabelo y 54 cartuchos de 9 milímetros corto. Estas son las cifras oficiales, o sea que nos podemos hacer la idea de lo que pudo llegar a ser aquellas horas en la ciudad de Iruña. En protesta por el asesinato de Germán, una huelga general paraliza Nafarroa. En el resto de Euskal Herria también fue convocada una jornada de lucha de solidaridad que tuvo un seguimiento generalizado en muchos pueblos y barrios. De hecho, hasta suspendieron fiestas de pueblos, fue unas protestas de solidaridad muy fuertes. Y esta solidaridad llegó también bien a Madrid y también aquí mismo a Barcelona. Hubo protestas condenando la agresión que había sufrido la ciudad de Iruña. Miles de personas salieron a las calles en estos días. El 11 de julio en Donosti, cuando hablamos de San Fermín 78, no se nos puede olvidar que no solo fue asesinado Germán Rodríguez, sino que hubo otro asesinato también. El 11 de julio, una protesta por asesinato de Germán,
una huelga general paralizó Nafarroa. El 11 de julio en Donosti, en una de estas movilizaciones, una bala policial hirió en el pecho mortalmente a Joseba Bandiarán, que es la segunda persona que asesina en estos pocos días. Como os podéis hacer una idea, 7 años después de todo esto, el caso tanto de Joseba como el de Germán fueron sobreseídos, ya que las sentencias en definitiva en su día, a los pocos días de los sucesos, ya las había dicho el que era ministro de Interior, Martín Villa, que dijo: lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes. Entonces los jueces en definitiva lo que hicieron fue poner su firma en lo anterior. Hoy seguimos reivindicando la verdad, justicia y reparación de estos sucesos y sobre todo denunciando la impunidad con la que viven los responsables de esta agresión. Para entender y comprender los hechos, yo creo que creemos que hay que situarlos en el contexto general del fin de la dictadura y los años de la llamada transición política. Como ha comentado muy bien Blanca, entre el 75 y el 80, tanto en Nafarroa como en Euskal Herria, sucedieron hechos similares que fueron atentados contra la población general, como por ejemplo la matanza del 3 de marzo, que ha comentado, Montejurra, la semana pro amnistía también. Y también no solo en Euskal Herria y Nafarroa, sino también en el resto del Estado, ¿no? Bien Madrid, con los abogados de Atocha, caso Escala, Málaga, Tenerife, Tarragona, Barcelona, podemos hacer un etcétera muy largo. El aparato del Estado franquista, bien directamente con su propia policía armada o bien a través de grupos parapoliciales, quiso encarrilar el proceso que ya estaba escrito de ruptura política que se estaba viviendo en aquellos años. De esta forma, el régimen utilizó la represión de forma general para hacer frente a los movimientos sociales y políticos que se extendían en la sociedad y principalmente en los espacios obreros, nacionalistas y populares, pero también con los nuevos movimientos feministas, ecologistas y gays y lesbianas que entonces irrumpían y daban sus primeros pasos, que también fueron duramente reprimidas. El potente movimiento obrero y popular existente y las reivindicaciones vasquistas por toda Nafarroa eran un fuerte obstáculo para este proyecto que pretendía asentar aquella transición. Los Sanfermines 78 tuvieron el objetivo de fracturar aquel proceso, atemorizar a la población y advertir de que aquello no podía seguir como hasta la fecha. En este contexto cabe mencionar a uno de los responsables, no el único sino uno de los que fue muy importante, de los responsables de todo este aparato, que fue Rodolfo Martín Villa. En aquellos años 70, en los que ascendió a los altos cargos franquistas, Martín Villa fue uno de los principales artífices de todo este proceso. Procedía del aparato más puro franquista y durante la transición fue ministro de Relaciones Sindicales con Arias Navarro y ministro de Interior con el gobierno Suárez. Más adelante le premiaron con la presidencia de Endesa, Sogecable, la consejería del Sabler, y hoy en día sigue siendo nombrado en diferentes empresas multinacionales con una cantidad millonaria que llama la atención y sobre todo siendo nombrado en sitios como la Academia de Ciencias Morales y Éticas, ¿no? Morales y políticas, perdón. Durante estos mandatos se cometieron todos estos crímenes que he ido comentando anteriormente. Para ir terminando y darle paso a Begoña, creo que es muy importante reivindicar el papel jugado por las mujeres desde sus propios espacios de nuestro pueblo en distintos ámbitos de la vida política y social, sobre todo en aquel contexto, así como destacar también la represión que cayó también sobre ellas. Un papel doblemente silenciado. En primer lugar, por esta historia oficial, que solamente ha destacado el buen hacer de aquellos varones y padres constitucionales, pero también en segundo término por la propia izquierda, que tantas ocasiones ha silenciado y dibujado la participación de la lucha contra la dictadura de las mujeres. Porque no solo hablar de la lucha feminista es cuando podemos visibilizar el papel jugado por las mujeres. Existían otros movimientos, como también vimos ayer, movimientos vecinales, estudiantiles, en nuestro caso Ikastolas, la creación de las Ikastolas, cuya conformación y actividad no puede entenderse sin situar en el centro del mismo a las mujeres. Y lo mismo ocurrió en el propio movimiento obrero, donde importantes sectores y luchas, textil, comercio, banca, enseñanza, fueron protagonizadas principalmente por mujeres, como vimos ayer en la mesa de testimonios, ¿no? Ahí se vio una parte del protagonismo en las luchas obreras, pero me faltó sobre todo también la participación de las mujeres en huelgas, por ejemplo, masculinas, todas las redes de solidaridad que crearon, que hicieron posible, por ejemplo, las luchas obreras masculinas, ¿no?, en ciertas empresas. Por ejemplo, aquí en el caso de Gasteiz, y gracias a las compañeras que tenemos en la asociación del 3 de marzo, hoy conocemos muy bien y muchísimo mejor la participación de las mujeres en esta matanza y,
y en toda la huelga, ¿no? Acaban de publicar el libro Las mujeres de Gasteiz en la matanza del 3 de marzo de 1976 y yo creo que es un libro que es valiosísimo porque pues, ahí se puede entender el papel de estas redes de solidaridad y la participación de las mujeres. Por su participación en diversas actividades, estas mujeres fueron multadas, fueron reprimidas, fueron detenidas, fueron torturadas, encarceladas y asesinadas. La represión que se abatió sobre ellas llevó un añadido, además, un plus derivado de su condición de ser mujer. Rara fue la detención en la que los policías no completaban su interrogatorio, acompañando de agresiones machistas, tocamientos e incluso violaciones. Y especial fue también el régimen carcelario, padecido por estas mujeres en las cárceles franquistas. No puedo terminar sin recordar a mujeres como Itziar Aizpurua, Arantza Arruti o Jone Dorronsoro, condenadas en el juicio de Burgos, las trabajadoras de Artiat, Aireitio, Infransa y de tantas otras fábricas que fueron vanguardia en las luchas obreras, las mujeres que padecieron tortura por su militancia política, sindical y social, Amparo Arangoa, Elisabete Nosellas, Gloria Bosque y sobre todo a las asesinadas por todo este aparato franquista durante aquellos años, Gladys del Estal, Yolanda González, Dorrin Menchaca, Blanca Salegui, Tere Berrueta, Nariluz Nájera, Elvira Pacheco y podríamos seguir una lista que, como ha comentado Clara, aún falta por determinar y por concretar que es todas las víctimas que fueron durante aquellos años. Le paso la palabra a Begoña. Guardión, bon dia, moltes gràcies. Bueno, aquí la cosa interlingüística. Hemos tratado de hacer, entre Maya y yo, y hemos hecho una unión entre San Fermín 78, tema esencialmente memorialístico de verdad, justicia, reparación, la transición, tema eminentemente político y fundacional de lo que está pasando en este Estado español, con todo lo que supuso de terminar con la dictadura y iniciar una nueva etapa, que llamaremos la transición, en la que vivimos actualmente y los frutos de la transición, y después San Fermínes y el feminismo. Ya sé que es un poco traer por los pelos esto, ya sé que pensáis que no sabemos cómo meternos las feministas y aprovechamos cualquier escollito para decir, yo también voy a inventar aquí. Pero esto nace de que las dos somos militantes, junto con más gente, de San Fermínes 78 Gogoa. Las dos somos feministas, yo he vivido activamente militando entre el feminismo y la extrema izquierda en el periodo de la dictadura y de la denominada transición, y vemos los silencios clamorosos, no solo por ausencias, porque aparezcan o no mujeres, sino por los protagonismos, que es de lo que entendemos que trata este congreso, de movimientos que se opusieron de forma radical y frontal a la dictadura y al periodo que siguió después, y que sufrieron en sus propias carnes, primero la represión y después pues, el olvido o la negación o la inexistencia de las reivindicaciones y de lo que representaban. Es una cuestión parcial, porque vamos a hablar de un movimiento feminista, que es en el que yo he estado trabajando todo el tiempo, que en Euskal Herria lo llamamos como de las asambleas, a identificar de ese movimiento que nace en el 76, aquí en Cataluña, en el 75 ya empezó a haber, me imagino, organización, y lo que ya se ha visto, ¿no?, las jornadas del 76, un movimiento diferente. Euskal Herria tiene también connotaciones especiales y diferentes, y es el movimiento que ha articulado mayoritariamente la oposición feminista y la ruptura frente a la dictadura en el movimiento feminista. Hay otros movimientos, ni mejores ni peores, diferentes. Hay otros planteamientos feministas. Hay mucha organización de mujeres, hay mucho género y mucho femenino que hay que ver, pero nosotras estábamos donde estamos y protagonizamos lo que estamos protagonizando. Y esto es lo que llamamos la irrupción del movimiento feminista radical y autónomo, que en Euskal Herria, en los primeros momentos y ahora de forma muy puntual, aglutina a todo el movimiento feminista autónomo radical. Es decir, una nueva forma de organizarse y de plantear el feminismo que no tenía precedentes en nuestra historia organizativa en otros movimientos. Copiamos algunas cosas de otros movimientos, pero inventamos una forma que fue útil en esos tiempos y para mucha gente sigue siendo útil. Este movimiento tiene como tres elementos fundamentales.
elemento que es que tiene un programa político de ruptura con la dictadura y tiene prevista, en unión y en alianza con otros partidos de extrema izquierda, con otros grupos y con otros movimientos que se llamaron nuevos movimientos, como puede ser el ecologismo, el internacionalismo, el militarismo, el antimilitarismo, el pacifismo, tiene en común un montón de nuevas aportaciones a aquello que se pretendía en un momento que la clase obrera lideraría el movimiento y la lucha fundamentalmente era de clase, ¿no? Entonces aparece esto y aparece con un programa, este movimiento feminista, que es parte de este movimiento feminista, estos grupos, que es políticamente de ruptura con la dictadura. Esto es muy importante reivindicarlo, porque ahora todo se traduce por la pelea por la igualdad, en una adquisición interesada y apropiación de las luchas y los conceptos de parte de la izquierda reformista y de parte de gente que no estaba por la ruptura, o de militantes o de organizaciones que no estaban por la ruptura con el régimen anterior, todo se plantea con la igualdad. Y hacemos una huelga general feminista el 8 de marzo y titulares de periódicos con todo el descaro dicen las mujeres han salido por la igualdad. Algunas, que somos viejas, entre otras cosas, pero tenemos buena memoria, entre otras cosas buenas, no recordamos que la palabra igualdad no aparecía particularmente, especialmente, aparecía en un sector, vamos a llamarle, en un mundo, en el mundo laboral, casualmente bastante patrimonializado por los sindicatos, y aparecía porque tenían el descaro de pagar menos salario a las mujeres, despedirlas, prohibirlas en trabajos y demás. Casualmente es el sitio en el que menos se ha cumplido la igualdad, que menos existe, que es el único sitio que podríamos decir, bueno, parece que queremos ganar no menos que estos señores, ¿no? Y se ha desvirtuado tanto que hoy tenemos que asistir a que ese planteamiento de la igualdad tengamos que verlo en los premios Oscar a mujeres que ganen millones de dólares al año pidiendo ganar lo mismo que el señor que gana billones de dólares al año. Esto es una ridiculización para lo que supuso, lo poco que supuso de reivindicación de igualdad a un movimiento feminista muy peleón y muy radical. No era esto lo que pedíamos, y en lo que pedíamos la igualdad lo seguimos pidiendo, ¿no? O sea, seguimos pidiendo que los salarios, que la entrada a las empresas, que la salida, sea en condiciones por lo menos no más lesivas que las que están teniendo los varones. Y ahora además con una impronta muy, muy interesante, que es que queremos que esta igualdad, que este planteamiento tenga también una igualdad de derechos para nuestras mujeres inmigrantes. Esto es muy importante porque hemos sido capaces de extender esta reivindicación, que no es un paradigma único de la igualdad, a otros sectores de mujeres que el régimen las condena que no sean nunca iguales en derechos por mor de su nacionalidad. Este elemento es muy importante porque el movimiento feminista quiso terminar con la dictadura y lo dijo. Tengo uno de los dentro del libro que al final escribí con el tema del feminismo, textos recogidos de lo que en aquel momento un grupo que se llamaba EA, Askapenera Komugimendu, que es el Movimiento para la Liberación de la Mujer, decía y hacía un análisis de vamos a terminar con esta dictadura, y además en un acto de generosidad y liderazgo que está protagonizando esta lucha contra la dictadura muy valerosamente la clase obrera, es decir, haciéndole encima la ola a alguien que después sindicalmente nos daría varias patadas en el culo, se plantea este tema. Y tiene un programa muy interesante de política, muy interesante, que realmente recoge las aspiraciones y lo que está por lo que se está peleando la extrema izquierda. Y luego tiene un programa feminista que es absolutamente radical, un feminismo que coge los centros de dominación de las mujeres de una forma muy interesante, pero recogiendo obviamente también las partes más dolorosas, vamos a decir, del nacionalcatolicismo franquismo, ¿no? Las partes de que una mujer casada no tenía capacidad para contratar y se equiparaba en el Código Civil a tontos, locos y menores, de la forma en que no podías ni siquiera tomar anticonceptivos, no te podían recetar, no te estabas vedada a un montón de trabajos, las formas más bestiales que ya sabíamos que ni siquiera Europa las iba a aceptar y que estaban pactadas de antemano. Esto se consiguió en un bispás, nosotras ganamos por goleada las primeras reformas legales, no había quien resistiese, yo creo que hasta el Vaticano dijo, bueno, dejarles por favor que ya sea, ¿no? Entonces, esto era evidente, pero después tiene otras partes muy importantes y el segundo texto fundacional de este movimiento feminista es la querella que hace contra la bronca que hace contra la Constitución. Dice, ¿por qué no aceptamos esta Constitución? Porque esta Constitución primero nos ha sido impuesta, es una lección primera de democracia. Nos está queriendo ser impuesta, quien la negocia, quien la impone, quien la vota, cómo se decide, qué pasa con las nacionalidades. Y entre todas las cosas que dice es,
por elementos fundamentales en el tema feminista. La definición de la vida, que fue un tema que estuvo todo el tiempo en la mesa, que es la vida humana, y la derecha ganó para poner vida y así negarnos o pretender negarnos el derecho al aborto. La exaltación de la familia y como tal, creación de un sujeto de derecho propio con derechos en pro y en contra de las mujeres y los menores y las menores, ese es otro elemento. La no constitucionalización del derecho al divorcio, que luego nos costó conseguir un derecho al divorcio por voluntad propia de una de las personas, es otro elemento fundamental. El acceso al trabajo, pero no el acceso al trabajo, sino un elemento que empezó a ser fundamental, que era la consideración de lo que entonces se llama tareas domésticas, de lo que ahora se llaman trabajos reproductivos, de lo que pueden ser trabajos de cuidados, de todas las tareas asignadas a las mujeres, y la consideración incluso dogmáticamente dentro de la economía, dentro del derecho, como el concepto de trabajo y las consecuencias que podía tener, sobre todo la separación de las mujeres de la familia. Y ahí empezamos, con un paraguas muy importante que a veces se olvida, que es que en ese momento ya estábamos denunciando y queriendo poner ya medidas con el tema de la violencia machista y las violencias contra las mujeres. La violencia machista que no solamente era la violencia que visibilizamos en las casas particulares, que no solamente era la violencia callejera, que era como ha contado Amaya y es muy importante, la violencia política machista. Y la ley orgánica que se ha publicado en el 2004 de violencia de género es de las pocas leyes que no incluye la violencia política dentro de las violencias machistas. Es decir, que después va todo derivando y la violencia machista ha terminado a ser la violencia de los hombres contra las mujeres, bien en el espacio privado, bien en el espacio de las fiestas de San Fermín, pero desaparece en otros contextos. Y en esos tiempos, y lo quiero recordar porque ahora no es tanto, pero sigue habiendo, las mujeres eran torturadas y violadas en comisaría, y los fascistas organizados o los paralelos o las policías paralelas hacían desaparecer a mujeres en las calles, y a Yolanda Gómez, Yolanda González, la matan en Madrid. Entonces es muy importante visibilizar y ver la impresión y beber robados. Probablemente tendríamos que hacer un análisis bueno a ver lo que supone de violencia. Y lo único, para terminar con una sonrisa, ¿por qué metemos San Fermínes? ¿Qué importancia tiene para nosotras San Fermínes? Nosotros lo que aquí queríamos un poco visibilizar, aparte de toda esta movilización y de todo este planteamiento del movimiento feminista, es que San Fermínes del 78 estamos en un momento que se ha publicado luego en un libro con un título que es muy sugerente y que nos ha servido, que es San Fermínes, la fiesta y la subversión. Y entonces empezamos sobre eso a discurrir cómo San Fermínes, son unas fiestas populares, nadie lo puede negar, son supermasivas en el 75 y en el 76, pero como es, aparte que una vez parece que estuvo Hemingway y tiene mucha importancia internacional, como es un centro de atención impresionante y una masificación de gente y una aparición, coincide en un momento, en el año 78, que empezó en el 76, en que ahí se pueden visibilizar todas las luchas, y se puede pedir la amnistía, y se puede pedir un nuevo régimen democrático, y se puede decir que desaparezcan las fuerzas de ocupación, o se puede decir que la policía tortura y asesina, se puede reivindicar todo tipo de cosas, y ahí las mujeres que están, las feministas organizadas, también planteando esto, dice sí, pero sobre todo se puede reivindicar la calle. Y la calle, Plaza Ara en euskera, el tomar la calle, es un eje muy importante para las mujeres y para las feministas. Lo personal es político y la calle es nuestra. En euskera también es muy importante. El euskera que se ha ido transmitiendo en los fogones y en las cocinas, de repente quiere salir a la calle y sale, ya Adi Plazará. Las mujeres también queremos tomar la calle y en la fiesta y la subversión es el mejor sitio para tomar la calle. La fiesta es un jolgorio y si no nos metíamos a organizar la fiesta, la derecha tradicional que organiza corridas de toros, que organiza encierros, que hace bailes en el tenis y luego verbenas en un club solo, que admite solo la entrada y ser socio a los hombres, nos quitan de las manos y nosotras queríamos estar ahí porque veíamos que eso era. Y entonces como foto final, que es muy bonita, vísperas de San Fermín, las vísperas se hace la gran fiesta de las peñas, que son peñas de mozos, entonces las mujeres no pueden ser socias de las peñas, no pueden ir a los toros con las peñas, hay una discriminación absoluta solamente por el hecho de ser mujer, pues en esa gran fiesta se aprovecha para, en el 78, para hacer la gran reivindicación de la amnistía, salió por la amnistía, de yo no quiero toros, suponeros estaban en contra, de presos a la calle, de presas a la calle, de tal de la empresa está en huelga, aprovechamos para solidarizarnos, y aparecen las este colectivo EAM, valientes ellas, 10.000 personas en la plaza, y se iban a presentar las madrinas de cada peña. Cada peña que no permite
que las mujeres sean socias, que no las permite entrar, es como ahora en el alarde, les dejan ser madrinas. Los hombres son los de la peña socios y las mujeres salen. Y entonces cuando EAN ve esto, saca un, a modo de panfleto bastante importante en el diario Egin y les hacen varias entrevistas diciendo, nos tratáis como animales domésticos, parecemos mascotas vuestras, nos lleváis en las sanfermines a vuestro lado, pero luego, y entonces denuncian todo lo que es la fiesta, que estás en casa encima limpiando ropa, dando de comer para toda la gente invitada y demás, ¿no? Y entonces aparecen, sigue esto, hay un poco borbor, claro, todavía no se sabe la tragedia que va a ser San Fermín en 78, pero dentro de todo esto, ellas aparecen con una pancartita que pone madrinas, cámpora, que es madrinas fuera. Entonces las madrinas van vestidas con lo que llamamos de manolas, con peinetas, todas súper elegantes, y las madrinas, claro, les coge con el pie cambiado, pues son las novias y las mujeres de los colegas que están, dicen, nosotras somos feministas también, no queremos, pero no nos parece que hacemos un papel malo en esto, ¿no? Y entonces aparecen ahí protestando, y claro, eso hubiese tenido una repercusión bastante importante, como tuvo hasta el 8, si no hubiese pasado aquella tragedia. Entonces, ahí se inicia una cosa que en Euskal Herria está siendo bastante dura y bastante dolorosa, que es cómo las mujeres podemos participar en las fiestas y podemos hacer que las fiestas, que son elementos efectivamente de subversión y de fiesta y de goce y de disfrute, pues podamos nosotras también participar. Begoña nos ha dado un ejemplo claro de insubordinación total con los tiempos, así que nada, veías caras de interés, por supuesto, y efectivamente estábamos interesadas. Dejadme decir que algunas optamos porque haya fiestas subversivas, etcétera, y libres de todo tipo de tortura, incluida la de los animales no humanos. Y por otra parte, dejadme decir también que las mujeres que dicen no somos vuestras mascotas tienen una mala imagen de los derechos de las de los animales y no humanos que nos acompañan en la vida cotidiana, ¿no? Ahí vamos a abrir también otro tipo de espacio desde un feminismo que también algunas reclamamos que ha de ser antiespecista o no será, ¿vale? Lo siento, pero algo había de ti, ¿vale? De acuerdo. Gracias, lo sabía, que tenía al menos una fan entre el público, ¿vale? Aprovecho también para hacer una falca publicitaria de la columna de la directa de las gallinetas disidents, ¿vale? Allí nos encontraréis. Bien, seguimos con Juan Carlos Senet, que pertenece a la UNED y que nos va a hablar de las donas organizadas durante la transición, de las propuestas para la mujer a la izquierda del PC en perspectiva comparada entre la ORT y el Partido Carlista, entiendo, que era entre uno y otro. Sí, vale, perfecto, pues adelante. Bueno, yo voy a hablar de las propuestas para la mujer que plantean tanto la ORT como el Partido Carlista, y para ello, para entender yo muchas de estas propuestas, me he tenido que retrotraer un poco en el tiempo, ¿no? Durante la Segunda República, pues todos conocemos que la mujer alcanzó muchos derechos y muchas libertades, el sufragio activo y pasivo, la educación mixta, la ley del divorcio, etc. Todo esto, con la llegada del franquismo, pues se suprimió, y el franquismo impuso un modelo femenino que estaba basado esencialmente en el que tenían los regímenes fascistas de Alemania y de Italia. Es un modelo femenino en el que la mujer rechaza la vida pública, política, científica y artista, que está recluida en el hogar, que era el lugar que estaba destinado para ellas,
que solo adquiría valor como madre y esposa en el microcosmos de la familia y estaba subordinada al marido. Era una política antifeminista a través de la cual, según algunas autoras, se puede dilucidar el debate sobre la naturaleza del feminismo. Instauraba en definitiva un modelo patriarcal que se verá reflejado en la legislación francesa, institucionalizando de esta manera la desigualdad de género. En el artículo 57 del Código Civil de 1944 se decía, cito, el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. El matrimonio solo quedaba disuelto por la muerte de alguno de los dos cónyuges, porque la ley del divorcio se derogó, la ley de divorcio republicana se derogó en septiembre de 1939. La mujer no tenía independencia económica ni independencia de movimiento, como regulaba el artículo 58 del Código Civil. Cito, la mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que éste fije su residencia. El marido tenía hasta la potestad de dar en adopción a sus hijos sin el consentimiento ni el conocimiento de la madre. La patria potestad era ejercida por el padre y en algunos casos, en caso contrario, por la madre, aunque la perdía en algunos supuestos. La mujer tenía limitada su capacidad jurídica durante el franquismo y estaba inhabilitada para realizar actividades comerciales. El Código Penal franquista penaba el adulterio de la mujer solo con el simple hecho de mantener relaciones extramatrimoniales, eximiendo el del varón que no estuviera mancebado y que su situación no constituyese escándalo público, una destacada asimetría legal en un asunto moral, ¿no? Desde 1941 estaba penalizado el aborto, la venta de anticonceptivos y su propaganda. En el contexto de la mujer, en el contexto laboral, pues la mujer tenía limitaciones justificadas desde diferentes argumentos médicos y jurídicos. Y en el caso de la prostitución, pues estuvo regulada durante el franquismo hasta 1956. Su práctica era legal en lugares cerrados como lugares, casas de citas, etc. Y pues estos locales pagaban impuestos y tenían sus inspecciones. Fuera de estos lugares, la prostitución pues sí que estaba perseguida. Aun bajo este modelo femenino, la legislación que afectaba a la mujer, pues no se mantuvo invariable durante la dictadura, ¿vale? Tuvo reformas, sobre todo en la época del tardofranquismo. Ya con la llegada de la recuperación de la democracia, se pusieron sobre la mesa, como era lógico, los derechos y libertades de la mujer. Y los partidos políticos plantearon sus propuestas en este aspecto. Entre estos partidos nos encontramos a la ORT y al Partido Carlista. He de comentar que bueno, el Partido Carlista sufre una redefinición ideológica en los años 70 que le llevan a defender el federalismo, el socialismo de autogestión y el pluripartidismo. Desde la ORT se plantearon medidas como acabar con la discriminación laboral hacia la mujer, pues en este sentido la obligatoriedad en las empresas de que no exista discriminación en su seno a la hora de acceder a puestos de mayor responsabilidad, igual trabajo, igual salario, la obligatoriedad de realizar contratos laborales con los mismos derechos y deberes que el resto de los trabajadores, la necesaria supresión de la legislación laboral que discriminaba a la mujer, que la vetaba de ciertos trabajos, y también el Partido Maoísta proponía medidas de conciliación familiar, como por ejemplo la creación de guarderías. Respecto a la educación, pues defendían la coeducación, suprimiendo las asignaturas específicas que había para las mujeres. Desde la ORT consideraban que la interrupción voluntaria del embarazo debería de ser el último método que una mujer tendría que usar
por lo agresivo que es para su cuerpo, argumentaban, pero que debería ser legal, realizarse bajo control médico y ser una decisión libre de la mujer. Para la ORT, las leyes tenían que contemplar la igualdad de género, desde la Constitución hasta el Código Penal, pero consideraban que no debía recoger una especial protección en la ley penal a favor de la mujer, pese a que, cito, la mayor fuerza física del varón impide, en la mayoría de los casos, que pueda ser violentado por una mujer. Respecto a la prostitución, pedían derogar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que criminalizaba a las prostitutas, y criticaban las sanciones económicas y o penales para las mujeres que practicaban la prostitución y no para quienes hacían uso de ella, lo que las podría situar a este partido en la defensa de posturas abolicionistas de la prostitución. También proponían otra serie de cuestiones, como legalizar el matrimonio civil, el divorcio o la desaparición de la publicidad que cosifica a la mujer como un objeto erótico. Por su parte, el Partido Carlista estaba a favor de la legalización del divorcio, considerándolo en los siguientes términos. Cito: es un paso en la transformación de las relaciones entre las personas, en el reconocimiento de la libertad de los hombres y mujeres. La familia, que carece de las necesarias bases afectivas, es una institución perjudicial para la convivencia de los cónyuges y la formación de los hijos, y por tanto perjudicial para toda la sociedad. Pedían también que se acabase con la dependencia de la mujer frente al hombre, y reivindicaban que la mujer no era propiedad del marido y que el matrimonio debería ser en igualdad de condiciones, aparte de defender el matrimonio civil. En el contexto del cuarto congreso del Partido Carlista, el Partido Carlista de Navarra y de Murcia plantean en sus ponencias despenalizar el adulterio. El Partido Carlista ponía en evidencia que se debían de garantizar constitucionalmente la igualdad de salario para la mujer, y también respecto a la Constitución, el Partido Carlista proponía que el título, bueno, más bien ponía de manifiesto, no proponía, que el título de la corona discriminaba a la mujer respecto al acceso al trono. Esto, bueno, pues es llamativo, tratándose justamente, ¿no?, del Partido Carlista. Desde el ámbito laboral, pues según el Partido Carlista, se deberían derogar las leyes laborales que protegen falsamente a la mujer. El hombre y la mujer deberían tener igualdad a la hora de ejercer cualquier profesión e igualdad de oportunidades, y proponían un régimen específico para las empleadas del hogar. Defendían la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque no todas las agrupaciones territoriales del Partido Carlista estaban de acuerdo con esta idea. Por ejemplo, la de Madrid, pues, era contraria al aborto. Estaban a favor del uso de anticonceptivos a cargo de la Seguridad Social. El Partido Carlista de Euskal Herria, también en el contexto del cuarto congreso del Partido Carlista, defendía una postura abolicionista frente a la prostitución al hablar sobre la misma en términos de explotación. Bueno, para concluir, vemos que estos dos partidos proponían mejoras legislativas respecto a la mujer y a la situación anteriormente vivida por ellas, y lo hacían, pues, en el contexto de la recuperación de las libertades democráticas. Hay que destacar también que estos dos partidos tienen un origen católico, y que ambos partidos lucharon y lo hicieron juntos en el tardofranquismo por la recuperación de las libertades democráticas, tanto en la lucha popular antifranquista como en los organismos unitarios de oposición democrática. Ayer se comentó un dato que yo desconocía, que era que los militantes marxistas-leninistas de diferentes grupos, o incluso con los libertarios, pues que se pegaban entre ellos, ¿no? Bueno, no sé, yo las entrevistas que he hecho a militantes de izquierda radical, me han dicho que, bueno, que se llevan todos muy bien, ¿no? Si hacían esto entre los marxistas y leninistas, yo no me quiero imaginar lo que les hacían a los del Partido Carlista, ¿no? Pero vamos, no tengo conocimiento de ello, ¿no?
Y luego, bueno, destacar que son dos partidos, en principio con diferente ideología, pero que tienen, en este caso, ideas políticas, propuestas políticas comunes, que como ha comentado mi compañera Clara, bueno, pues son, adoptan las propuestas que ponía encima de la mesa el movimiento feminista, ¿no? Y para concluir ya una reflexión, ¿no?, sobre también algunas cosas de las que se comentó ayer, si queremos hacer una historia, una revisión, ¿no?, un revisionismo ciudadano, y queremos poner a los ciudadanos encima, ¿no?, como poner el foco en el ciudadano que estaba en los movimientos sociales y descubrir, pues, si estaba en una asociación de vecinos, en una asociación feminista, en un sindicato, en un partido político o en nada, pues en este contexto nos va a aparecer estos señores y señoras del Partido Carlista, que estuvieron en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en el movimiento ecologista, en el movimiento pacifista, etc. Bueno, estuvieron y están, ¿no? Porque el Partido Carlista es uno de los partidos que apoya a la Asociación San Fermín 1978 OAN para descubrir la verdad y la justicia sobre estos acontecimientos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y a la organización por organizar este congreso. Gracias por el ajuste disciplinado al tiempo también, ¿no? La Mónica Chiribella ens parlarà de la Universitat de Barcelona, ens parlarà de les dones organitzades durant la transició espanyola del 1975 al 1981. Sí, vols, sí. Si alguna persona tiene dificultades con el catalán, supongo que no habrá problema en que alguien les dé apoyo, ¿no? ¿Tú tienes dificultades? Vale. Pues Laura, el congreso que viene. Bueno, gracias. Primero de todo, transmitir un poco como mis respetos, porque yo vengo aquí a hablar de la transición y yo no la he vivido, y la mayoría de gente que estáis aquí sí que la habéis vivido. Entonces, yo solamente he leído muchas cosas y he hablado mucho con mi abuela y con militantes y camaradas más mayores, pero es que no lo he vivido. Entonces, transmitir primero de nada que yo lo que puedo transmitir aquí, pues para nada creo que sea la verdad absoluta. Entonces, hablando con mi abuela, que me perdona la academia por utilizar el sujeto tan poco interesante, que está ahora mismo en una cocina muy pequeña de un barrio muy pequeño de la periferia de sur de Valencia. Hablando un día con mi abuela, yo le preguntaba pues qué había supuesto para ella la transición, ¿no? Entonces ella, en vez de contestarme qué le había supuesto la transición, me empezó a hablar de la guerra civil. Y mi abuela es muy mayor y yo dije, ya está, que no le ha quedado clara la pregunta. Pero no, la que no me había quedado clara la pregunta era a mí, porque ella me empezó a hablar de la guerra civil, me empezó a hablar de que su padre, trabajador de la industria textil, tuvo que ir a la guerra, igual que su tío. Y bueno, me dijo, claro, cuando llegó la transición, yo me alivié muchísimo porque pensaba que mis hijos no irían a la guerra, pensaba que mis hijos iban a tener más libertad en todos los sentidos, y entonces dieron el golpe de Estado. Y yo me asusté muchísimo porque mi padre en ese momento pues estaba haciendo la mili en el cuartel de al lado de casa, pero estaba haciendo la mili. Entonces, ahí mi abuela me dijo que creía que no había servido de nada toda la transición, porque ya llegábamos a los 80, porque al final los pobres siempre le hacíamos la guerra a los ricos. Entonces, para mí ese continuo que es la lucha de clases, mi abuela lo ha sabido transmitir mucho mejor que muchísimos académicos en todo lo que yo he podido estudiar en la Universitat de València y también de Barcelona. Entonces, para mí, mi abuela es como el hilo conductor de todo lo que yo intento estudiar desde que estudio historia, y por lo tanto me remito, igual que hace ella, al franquismo para explicar la transición y las mujeres en la transición. Bueno, también a 40 años, más de 40 años de la muerte del dictador y de la aprobación de la Constitución española, los estudios que, como decían las compañeras, rompen con el relato, ¿se escucha bien? Sí, sí. Vale. Rompen con el relato oficial, pues han ido germinando, se han ido multiplicando, sobre todo también desde
historiadoras muy jóvenes que yo he tenido la oportunidad y la suerte de coincidir con ellas. Yo entré en la universidad justo en un año en el que estudiantes organizadas convocaban un congreso que ponía en tela de juicio la transición, al Congreso de Historia Catalana, y muchos miembros de la Academia de Barcelona también participaron. Entonces, bueno, yo crezco también académicamente en esta tela de juicio que se pone la transición y bueno, entramos en contexto ya, ¿no? Desde el tardofranquismo, años 60, hasta que se acaba la transición, la represión contra las mujeres es muy específica y muy sexuada, igual que, bueno, que en otros ámbitos también hacia los hombres, pero en el caso de la represión se ceba muchísimo con las mujeres en un sentido sexual que abarca desde la legislación hasta la conducta cotidiana, pasando también por la educación, la sanidad, la violencia política, la familia tradicional como un nexo jerárquico y de sumisión y explotación de la mujer, represión de la mujer, y también la represión política y la represión moral en las mujeres es muy difícil de desvincular, es indestriable. No sé si en castellano existe la palabra. Entonces, el hecho de la represión sexuada contra las mujeres, por ejemplo, con la quemadura de pezones, con la rapada de cabeza, de cabellos, con los paseos desnudas o semidesnudas por los pueblos, obligarles a limpiar las iglesias y las casernas de la Guardia Civil y de la policía, también era represión específica y sexuada, y esa represión no la sufrían los hombres, sufrían otro tipo de represión, ¿no? Entonces, todo este aparato represivo va dirigido hacia dos direcciones que en realidad son la misma, ¿no? Por una parte, satisfacer una moral conservadora propia del régimen y de las élites oligárquicas del régimen franquista, que se mantiene también durante la transición, evidentemente, y después, por otra dirección, el uso del cuerpo de las mujeres para satisfacer necesidades económicas de esta misma oligarquía, ¿no? Entonces, vemos cómo la cotidianidad de las mujeres está atravesada por completo por esta represión, que tenemos que decir que, gracias a Dios o gracias a ellas, fracasa en tres sentidos, ¿no? En el sentido de que en la represión de tipo familiar que ejercía el nuevo Estado español contra las mujeres no prospera, porque no hay un aumento de la natalidad como Vallejo Nájera pretendía, sino que solamente aumenta la natalidad cuando cambian las condiciones económicas y las mujeres tienen también más autonomía económica y por lo tanto más capacidad de reproducción. Y por otra parte también fracasa porque las mujeres continúan militando en el antifranquismo, que es lo que el franquismo quería evitar, evidentemente. Y hay una tercera vía de fracaso, que es que si nos damos cuenta de que las nietas de estas abuelas seguimos militando en la lucha revolucionaria, pues el franquismo ha vuelto a fracasar y esas oligarquías siguen fracasando, ¿no? Entonces, bueno, el franquismo dibuja dos únicos modelos de mujer posibles. Uno que responde al siglo XVI, Luis de León, etcétera, de la perfecta casada y ángel de la casa, que bueno, responden a una mujer despolitizada, a una mujer sumisa y completamente domesticada, que no debe o no puede salir de las cuatro paredes de su casa y del ámbito familiar, que constituye una institución para las mujeres. Se les explica a las mujeres que ellas son las reinas, ya ves tú, de su casa, y bueno, es evidentemente una mentira, ¿no? Por otra parte están las rojas, como un grupo homogéneo, independientemente de si eran republicanas, burguesas o anarquistas o comunistas, socialistas, nacionalistas, periféricas, etcétera. Entonces, lo que hace el fascismo es rechazar el liberalismo político, no el económico. Por lo tanto, la represión a todas las mujeres obreras que tenían orgullo de clase, conciencia de clase, tenía que ser uno de los ejes del nuevo Estado franquista. Entonces, hablando de mujeres organizadas en la transición y en el tardofranquismo, no nos podemos dejar a las mujeres franquistas, porque siempre pensamos que solamente se organizan las buenas, ¿no? Entonces, las mujeres ya en el 38 y durante toda la dictadura se organizan las seguidoras del franquismo, que varían desde la aceptación, la crítica, la resignación o el entusiasmo más feroz hacia el régimen. También había malas. Bueno, se organizan en base a la sección femenina, que entra en sí misma en contradicción con los valores de feminidad que propugnaba, porque bueno,
al final emula modelos de militancia muy masculinos que entrarían en contradicción con otros sectores del régimen, ¿no? Entonces, desde la sección femenina y desde el régimen en general, se propugna un binarismo sexual muy marcado, muy radical en la separación de espacios y de roles de género, basado también en el ultranacionalismo que dibuja a las mujeres como meras reproductoras de la nación, cuando realmente lo que hay detrás es un interés de clase, porque las mujeres lo que reproducen no es una nación, sino la mano de obra barata, las mujeres trabajadoras, claro. Bueno, entonces la sección femenina también estaba muy interesada en reforzar las jerarquías convencionales, no solamente en la familia, también en la iglesia, en los ámbitos académicos y políticos, como también lo han comentado ya las compañeras. Entonces las mujeres, además de organizarse, las mujeres afines al franquismo, en la sección femenina también se organizarían en Acción Católica y en asociaciones de amas de casa. Entonces aquí entran las nuestras, las buenas, y bueno, desde sobre todo la militancia comunista se hace mucho en trismo, tanto en la sección femenina como en estas agrupaciones de Acción Católica como de mujeres amas de casa, ¿no? Entonces lo que pretenden estas mujeres comunistas dentro del programa de sus partidos comunistas, no es iniciativa individual suya, es generar un espíritu crítico dentro de estas mujeres que ya están organizadas de alguna manera, que a lo mejor solamente quedaban para coser o para aprender a cocinar, pero ya estaban organizadas de alguna manera y por lo tanto transgredían las paredes rígidas de la dictadura. Entonces, lo que también pretendían era, obviamente, conducirlas hacia la militancia antifranquista. El problema de esto es que conducía siempre a la delación y al pillaje y, por lo tanto, a la represión de estas mujeres que hacían este esfuerzo titánico, ¿no? Entonces, partidos de la oposición y sindicatos de la oposición democrática, sobre todo comunistas, el PC, el PT, la ORT, llegaron a la conclusión de que tenían que generar espacios propios, estructuras propias de organización femenina para hacer frente a las problemáticas concretas de las mujeres, sobre todo de las mujeres trabajadoras con perspectiva de clase, a fin de concienciar a las mujeres, movilizarlas y organizarlas en una totalidad, ¿no? Entonces el PC organizó, creó el Movimiento Democrático de Mujeres, el PT, la Asociación Democrática de la Mujer, y la ORT, la Unión para la Liberación de la Mujer. Entonces, esto responde a dos vectores fundamentales que también están muy relacionados. Por una parte es el aumento de la presencia de las mujeres en el movimiento obrero. Estas mujeres han visto cómo se ha reestructurado durante los años 60 el movimiento obrero y han entrado a participar en él con diferentes intensidades. Por otra parte, también dentro de este eje, muchos de los cuadros políticos masculinos, tanto de partidos como de sindicatos revolucionarios, han sufrido la represión en base a esta reestructuración y esta reactivación del movimiento obrero, y han tenido que marchar al exilio o han sido ejecutados, imprisionados, encarcelados, perdón, etcétera, ¿no? Han sufrido la represión y por lo tanto quedan vacantes plazas que las mujeres han demostrado que están ya más que capacitadas para ocupar. Por lo tanto, las mujeres empiezan también a ocupar estos cargos de responsabilidad dentro del movimiento obrero. Por otra parte, la ola feminista que recorre Occidente, Estados Unidos, Francia, sobre todo desde la academia, ha hecho evidente que se tiene que dar respuesta a las problemáticas concretas de la mujer, sobre todo en cuestión de roles de género, familia, sexualidad. Y bueno, en este sentido, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Firestone influye muchísimo a todas las militantes y pensadoras del Estado español. En ese sentido sí que diferenciar que las intelectuales del feminismo socialista eran mayoritariamente intelectuales orgánicas que se debían a sus partidos y a sus sindicatos, y que la gran parte de teóricas del feminismo radical, que ahora entraremos a diferenciar uno y otro, eran académicas de academia, es decir, de una maquinaria que al fin y al cabo es reproductora del pensamiento liberal burgués. Entonces, por lo que respecta a la gestación del movimiento feminista en el Estado español, lo he dividido sobre todo entre feminismo socialista y de la igualdad y feminismo radical y de la diferencia. Vale, me doy mucha prisa. El feminismo socialista en el Estado español, al menos a principios de la transición, fue mayoritario porque partíamos de un momento de elevadísima politización y, por lo tanto, de lucha antifranquista, y muchas de estas mujeres que se organizaban en el feminismo lo hacían desde el socialismo. Y bueno,
la mayor parte de sus objetivos, como muchas compañeras antes, radicaban en la igualdad entre hombres y mujeres, todo desde una perspectiva de clase y una estrategia igualitaria en términos sociales para preparar las condiciones evolucionarias para la sociedad que se venía, ¿no? Entonces, es cierto que estas feministas socialistas tenían un vínculo estrecho con sus partidos y que esto a veces les restaba autonomía propia como organizaciones de mujeres, pero que al mismo tiempo les proporcionaba una profundidad teórica, radical, también muy fuerte y muy evidente, y que las situaba en su problema concreto dentro de la totalidad de la lucha de la lucha de clases. Entonces, el sujeto revolucionario para estas mujeres era el conjunto de la clase trabajadora, entendiendo que las mujeres trabajadoras tenían un añadido en su opresión. La organización de estas mujeres pone en valor a las mujeres trabajadoras, porque anteriormente, aunque el marxismo siempre había definido que las amas de casa sí que son clase trabajadora y sí que son clase trabajadora asalariada indirecta, las organizaciones revolucionarias marxistas no lo habían tenido eso en cuenta, y el obrero fabril era el sujeto simbólico más predominante, ¿no? Entonces, gracias a estas mujeres se revaloriza el conjunto de la clase trabajadora en su totalidad. Por otra parte, el feminismo radical y de la diferencia pone el sujeto mujer en el centro de su universo, y sobre todo es partidario de la única militancia, es decir, de militar solamente en el ámbito feminista de liberación de la mujer como método para cambiar absolutamente todo, sobre todo porque cree que hay un androcentrismo muy, muy elevado en todo lo político. Por otra parte, lo más importante del feminismo radical yace en la autonomía y la autoestima de las mujeres como conceptos revalorizadores de las mismas y por lo tanto potenciadores de su accionar político, y sí que es verdad que a veces pecaban de esencialistas o idealistas cuando intentaban eternizar o positivizar esa feminidad contra la que realmente querían luchar, que era una feminidad al servicio de las clases dominantes, ¿no? Por otra parte, los feministas radicales mantenían y mantienen que las mujeres son una clase social en sí misma y por lo tanto se tienen que autoorganizar para desarrollar la lucha de clases. Eso después depende de cada corriente, pues varía posicionamientos diferentes, pero yo creo que lo más importante de estas feministas es que politizaron lo emocional, ¿no? Lo personal es político y por lo tanto racionalizan las experiencias emocionales. Entonces, bueno, ya para acabar, existen, igual que dos corrientes teóricas, dos corrientes de tipos de militancia. Desde el feminismo socialista se apuesta por incidir en espacios de masas como serían estas asociaciones de mujeres amas de casa, asociaciones de padres y madres de alumnos en los colegios, asociaciones vecinales, sobre todo para agitar y concienciar los barrios obreros. Entonces, estas mujeres comunistas revolucionarias, Mónica Moreno pone en valor que hicieron una cuádruple transgresión política, porque fueron una generación, sobre todo influenciada por el 68, que era extremadamente coherente y que reformuló sus vidas en una función muy coherente, una transgresión de edad porque se enfrentaban a sus propias familias que les prohibían la militancia en muchos casos, y también esa nueva moral vinculada a la juventud, fueron ellas portadoras de esta, una transgresión de clase porque muchas mujeres que venían de clases medias y acomodadas renunciaron a esto y se fueron a los barrios obreros a vivir, renunciaron a la universidad y se fueron a las fábricas a trabajar, y una transgresión de género muy evidente, ¿no? Porque evidentemente pues, la militancia femenina suponía muchos más riesgos que la masculina. Por otra parte, desde el feminismo radical y de la diferencia, se apostaba sobre todo por los grupos de autoconciencia y de la autonomía de las mujeres. Eran pequeños, eran más dispersos geográficamente y costaba mucho más puesta ahora también para las historiadoras reseguirlos, ¿no? Estaban muy marcados por la subjetividad y también por el conocimiento del propio cuerpo, también a raíz de pues, todo ese puritanismo de 40 años de dictadura que había perdido este conocimiento propio. Entonces, a pesar de estas diferencias, había una unidad de acción muy fuerte entre ambos feminismos y entre otros feminismos más minoritarios que no han quedado aquí recogidos, en temas que han comentado las compañeras y que no me repetiré, porque entendían que hasta llegar o bien a la abolición del patriarcado o bien a la abolición del capital, pues había muchas cosas que teníamos que conseguir con urgencia para seguir vivas, ¿no? Entonces, bueno, pues peligros había en todas partes,
por parte de las feministas socialistas una confianza quizá excesiva en que el Estado, socialistas del PSOE, no de la izquierda radical, que el Estado algún día podría dejar de ser una máquina represora de clase y por lo tanto se podía confiar en él para hacer reformas que pudieran proporcionarlos la libertad de la liberación de las mujeres. Por otra parte, el peligro de las feministas radicales que apuntaban que todas las mujeres, tanto burguesas como proletarias, somos una sola clase, y bueno, evidentemente no, porque hablábamos antes de Pilar Primo de Rivera, las mujeres de las oligarquías, las mujeres poderosas, las mujeres interesadas en el mantenimiento de la dictadura y en el mantenimiento ahora mismo de este tipo de democracia, tienen muchas biografías. Mi abuela no tiene ninguna y me gustaría que acabara teniendo una. Entonces, tanto mi abuela como todas las abuelas trabajadoras, que su testimonio está quedando muy reducido, como decía también la compañera antes, a el azar de aquellas activistas militantes que nos preocupamos por la memoria histórica. Entonces, a la pregunta que comentaba antes la compañera de cuándo tendremos las mujeres democracia, yo le añado un broche más, que es cuándo tendremos el conjunto de la clase trabajadora y, por lo tanto, las mujeres obreras democracia. Nada más. Bé, tenim mitja horeta per debatre, per tant, us convido a que demaneu paraules i comencem. A ver, en primer lugar, bueno, gracias a todas, bueno, y al compañero también, por todas las exposiciones. Yo viví la transición, evidentemente. Me da mucha alegría ver mujeres jóvenes que hacéis un estudio de lo que representó la transición, sobre todo a partir del silenciamiento que había habido sobre las mujeres. Pero no es el silenciamiento, sino, y me ha gustado mucho las exposiciones que habéis hecho, sobre todo las más jóvenes, de la represión, o sea, porque no fue un silenciamiento, fue un machaque a las mujeres. O sea, las mujeres no podíamos levantar cabeza. O sea, yo a veces pienso que cómo pudimos resurgir de todo aquello, porque el otro problema que había es que no teníamos un referente. Nuestros referentes eran silenciados, estaban asesinadas o en el exilio. Yo, por ejemplo, que me he considerado toda la vida libertaria, yo conocí a toda la agrupación de mujeres libres que en aquel momento representaron muchísimo, yo ya con 30 años no se hablaba, por lo tanto no teníamos un referente. Y bueno, nada, daros las gracias porque me parece que es muy importante. Lo único decir, no era tan cierto, las socialistas y la izquierda, el feminismo radical, que yo no me ha gustado nunca decir el feminismo radical, no estábamos tan a la par. Y ayer lo dije y me sigue un poco molestando que no estamos dentro de las feministas que estáis hablando, el movimiento feminista, las mujeres libertarias que también existíamos. Y me duele en estos momentos oír constantemente a las mujeres socialistas cuando tengo mis discrepancias de que no fueron precisamente ellas las que estuvieron a pie de cañón. Bueno, yo también quería felicitaros a todos, bueno, a todas y todos, por vuestras intervenciones. Bueno, en este caso apoyo lo que la compañera ha dicho, pero no solamente fueron las mujeres. El PSOE estuvo 40 años de vacaciones entre la dictadura. No estuvo, apareció, bueno, supongo que habría honrosas excepciones, pero realmente apareció cuando las cosas estaban bien. Bueno, estaban bien, no, porque bien no han estado nunca, pero se empezaba. Bueno, además ellos tenían la intención, incluso que no se le legalizara ni al PC para las primeras elecciones semidemocráticas, porque no se legalizaron a los partidos de extrema izquierda, que se decía. Y bueno, yo quería comentar con respecto a la primera intervención sobre el tema del relato oficial de la transición.
Hay una frase que creo yo que lo resume muy bien. Franco murió en la cama, pero al franquismo se derrotó desde la calle. No tenía la intención de llegar hasta donde se había llegado, independientemente que fuera lo peor o lo mejor, pero se fueron concediendo cosas en función de lo que las luchas que es bueno, que no se dejaba de luchar. También es verdad que una vez que pasó la Constitución y a nivel sindical los pactos de la Moncloa, también eran partidos que intentaron apaciguar el tema, pero no se hubiera, o sea, llegar a donde llegamos no era la intención del poder de la UCD ni nada de esto. Se consiguió pues con la lucha. Eso, además, si se van siguiendo las hemerotecas, se puede comprobar. Nada más quería decir eso. Sobre la primera ponència que has tractat, lo dels bebès robats, jo em pregunto, per què és un tema de dones? No, a veure, tot bebè robat té un pare i una mare. Per què les que s'han organitzat han estat dones? No van robar la criatura en una parella? O sigui, em pregunto, per què es continuem dient com si fos una cosa només nostra, els fills? O sigui, estem lluitant fa molts anys perquè els fills siguin del pare i de la mare, que no tinguem una responsabilitat extra, que en tots els aspectes de la seva educació i cura siguem el pare i la mare en els casos en què ells siguin, estiguin junts o separats. Pot haver-hi casos, ara sí que hi ha casos que només hi ha una mare perquè hi ha hagut una inseminació artificial, però llavors no hi era. Jo em pregunto, on són aquests pares? Creo que hablar del crimen del robo de bebés como un crimen específico que se pone en marcha contra las mujeres tiene que ver con esa concepción desde el inicio del robo de bebés en el caso español, pero también en otros contextos internacionales, surge, como he comentado, como un castigo contra las mujeres, porque quienes fueron víctimas en un inicio de esto son mujeres que, digamos, que rompían con el rol tradicional que, bueno, ya hemos comentado, que el franquismo había impuesto para las mujeres. Entonces, en muchos casos eran mujeres jóvenes que se quedaban embarazadas y que incluso sus propias familias las denunciaban y las metían en estas instituciones que dependían del patronato, ¿no? Entonces, es una forma específica de violencia contra las mujeres en ese inicio, dado que se concibió desde el inicio como una forma de castigar a estas mujeres que escapaban del rol de género impuesto, ¿no? Aparte de esto, por ejemplo, en las asociaciones de bebés robados, actualmente hay una preponderancia de mujeres activistas en ellas. También es cierto que también hay hombres, pero desde el inicio se concibe como un crimen para castigar a las mujeres. Esto estoy de acuerdo, pero es ahora que donde están ahora los que están luchando, los activistas, ¿por qué no hay hombres? Preguntárselo a los hombres. Los habríamos de preguntar a los hombres. ¿Queréis responder? Sí. Yo, como Patricia, quería aclarar cuando hablaba de mujeres comunistas revolucionarias, no hablaba de la dirección del PC ni del PSOE, que evidentemente traicionaron a la que se ha trabajado en conjunto, sino que me he dedicado a estudiar la militancia cotidiana de estas mujeres. Y no he hablado de mujeres libres porque es que mi mejor amiga está haciendo la tesis y es muy pesada, entonces para mí está muy asimilado y no lo he tenido en cuenta, pero eso es lo que debería haber. Yo creo que las divisiones que hacemos, tanto de fechas como de movimientos, como de tendencias corrientes, son, no sé, como didácticas, ¿no? Tú haces una división que no es epistémica, o sea, dices voy a dividir esto.
en blanco, negro y gris, porque es lo que voy a dividir en primero, segundo y tercero, porque de alguna forma tengo que hablar. Entonces no son exhaustivas, o sea, y lo divido para, porque en lo que me voy a centrar me interesa. Entonces, a Mónica, le ha interesado mucho coger feminismo socialista, porque internacionalmente es una corriente muy fuerte y acuña mucho, feminismo radical, porque en un momento a las radicales en el Estado español, en un momento y en un sitio muy particular, se les identificó con el proyecto Lidia Falcón, para entendernos entre todas, pero esto no es una división total que recoge ni exhaustivamente ni sirve para todos los sitios. Por ejemplo, todo lo que ha dicho para Euskal Herria no sirve, pero lo mismo, por poneros un ejemplo, cuando hablamos de los sindicatos españoles, pues podríamos recordar con, que supongo que se ha hablado todo el tiempo se está hablando de lo que suponía Comisiones Obreras y UGT y cómo precisamente Comisiones Obreras tenía su mayoría dentro de lo que no era el Partido Comunista, que era una cosa un poquito rara, ¿no? Entonces, son cuestiones. Yo particularmente no me puedo sentir identificada con esta, porque mi grupo de las asambleas, de lo que yo conozco, ya sé que es muy local, pero en aquel momento nos vivíamos así. A pesar de que, por ejemplo, había gente de la corriente radical de Lidia Falcón, estaban las mujeres abechales organizadas, estábamos las mujeres de los partidos de extrema izquierda organizadas, estábamos en un espacio unitario en el que podíamos coincidir y coincidimos durante muchos años con planteamientos diferentes y estábamos todo el tiempo funcionando no en una unidad de acción, sino en grupo activista y militante para ir sabiendo cómo estamos haciendo ahora durante muchas veces para una mani bestial contra el aborto, contra la propuesta de Gallardón o contra las agresiones machistas tan bestiales que estábamos sufriendo y en otros momentos podemos no coincidir, pero por diferencias que había no veníamos, y esto quizá en otros sitios ha podido pasar y en un bajo los ojos no ha tenido, por aquí están los anarquistas, por aquí están las otras, por aquí están nosotros, no, éramos un conglomerado de gente que llegábamos. Ahí había posiciones de clase. Y además, cada cierto tiempo había un debate que podía atravesar, es la mujer de una clase, no es, es la de... Y había sectores del movimiento que se pueden adscribir al feminismo socialista que planteaban que efectivamente la dominación de las mujeres pasaba también por el patriarcado y había otras que decían que pasaba por la clase trabajadora, tuvimos aquellas peleas. Es decir, que esto se hace, no sé cómo, para explicar, para que nos entendemos, ¿no? Porque a veces igual se toma de una forma demasiado así. Yo ahora, cuando hablaban las compañeras libertarias, hacía un esfuerzo para ver, bueno, conozco muchas libertarias, en Euskal Herria también había, y efectivamente, lo que pasa es que no levantaban igual en un momento determinado o no tenían un escrito. Mira, vamos a decir esto, nosotras, yo voy mucho a las fuentes escritas que existen elaboradas por el movimiento feminista, porque aquello en las jornadas, a mí las jornadas me parecen ideal, porque se hacían las jornadas, acude todo el mundo, dan sus ponencias, ya sé que las que más medios tenían, pero presentaban 20 ponencias por escrito, ¿no? Entonces en Vizcaya parece que solo en Lambroa, que es la corriente más radical, no es así, pero bueno, ponderando y conociendo la situación, tú ves ahí un poco y dices, es que aquí no había alguien que levantase la mano, que hubiese una ponencia y dijese, voy a hablar porque soy libertaria. Casualmente, fijaros, porque creo que lo recojo en este libro, no sé en otro, las primeras jornadas de Euskal Herria, de Euskadi, entonces se llamaba, aparecen ponencias de grupos, el grupo más en izquierda, General Eléctrica, Baracaldo, yo qué sé, todo por pueblos, y de repente aparece un grupo de militantes del ICAI de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, como si fuese una corriente, decían lo mismo que todas las demás. Aparece Rosa Olivares, que entonces era la máxima representante del MK, el MCC, aquí, y aparece con ponencia propia. Y entonces cuenta, reivindicando la importancia que tienen las militantes políticas y poniendo como Ione de Rosoro ha sido detenida, ha sido torturada y ha sido condenada a un juicio político por pertenecer a ETA. Es decir, y aquello no era porque era otra corriente o alguien reivindicada, sino que ella, Rosa, quería, en un texto además bastante interesante, muy, muy, muy bonito, que a mí políticamente me interesó mucho, y no era la idea de que me acabo. O sea, que es complicado, ¿no? Y dice, ¿pero tú de qué corriente eras? Pues no, sabíamos bien, ¿eh? Quiero decir que no, te juntabas cinco y decías, pues vamos a decir esto. No está muy claro, ¿no? Entonces, eso, no sé, para que nos entendáis un poco, las que contamos, y a la gente que estudia dice, voy a coger este eje, ¿no? Y este eje me va a servir, pero punto, luego... Cuando decías feminismo socialista nos empezaban a salir un poco, porque identificamos a las jornadas de Madrid de feminismo socialista, que era un oso con Carlota, ¿no? Sí, sí, sí.
Es un poco, yo concuerdo con el tema de la nomenclatura y con el tema de que los relatos también tienen una componente según en qué punto del Estado español tuvieron un desarrollo muy diferente. Y entonces, bueno, y yo creo que lo que tiene de bueno un congreso como el de hoy y de estos días es poner sobre la mesa también esos puntos oscuros, ¿no? Para estimular a que se siga investigando más sobre ellos, ¿no? Precisamente. Más palabras, sí. Gracias. Bueno, yo quería agradecer a Begoña su ponencia, y en particular porque ha incorporado dos puntos negros precisamente, uno un poquito más gris y el otro más oscuro, el tema de la incorporación de la migración y de las mujeres migrantes, sobre todo en el papel que existe hoy por hoy, que es que efectivamente casi se están dedicando en forma exclusiva a los cuidados, ¿no? Y a esta población de la tercera edad, la cual, si las mujeres estamos invisibilizadas, las mujeres migrantes, pues el doble o el triple, ¿no? Sufren bastante sesgo. Así que te agradezco esa mirada, así como también la mirada de revisionista de la ley del 2004, donde no se incluye efectivamente la violencia política, que me parece un vacío importantísimo que, bueno, da para muchos análisis y muchos estudios. A Mónica le digo que, aunque su amiga le dé la tabarra con lo de las mujeres libertarias, es necesario. Yo también se lo decía a una amiga que decía, no voy a hacer una tesis sobre Josefina Monsalve porque ya, por no ser, y porque ya hay muchas. Digo, no, si es que caben todas las que sea en cualquier librería, porque aún así será insuficiente, y porque obviamente el sesgo de cada investigadora, pues, o investigador, ojalá, será todavía mucho más complementario. Y en tu análisis, Juan Carlos, lo que he visto es, o sea, lo que me he echado en falta mucho, que es un aspecto que sí se está revisando en las militancias en América Latina, es el tema de las conductas machistas al interior de los partidos políticos, ¿no? Empezando por el PP, donde podemos escribir tesis y libros, pero también extendiéndolo hacia otros movimientos de izquierda revolucionario, más radicales, Montoneros, MIR, etc. Y en ese sentido, me ha gustado mucho el análisis que se está haciendo de dos compañeras de la Universidad de Santiago de Chile, que están a través del testimonio oral, que ya sabes que también es complementario con las fuentes historiográficas, el tema de... A ver, por explicarlo de una manera muy sencilla, la banalización a través de los comentarios, se les pregunta a hombres que hablen sobre sus referentes militantes femeninos en cada agrupación, ¿no? En ese momento. Y lo que se da como condicionante, que da bastante tela para tirar de un hilo importante y revisarlo, es que todos los testimonios de los hombres de izquierda revolucionaria, cuando hablan sobre las mujeres, hablan sobre... con un tinte de heroicidad, pero también siempre poniendo el factor de la belleza como un detrimento. O sea, esta compañera era maravillosa, consiguió un montante, pero era tan guapa. Y esa cosa, aunque no, o sea, puede convivir perfectamente con la heroicidad, ¿cómo se llama?, de una política en la militancia formal, sí que se repite y que tiende de alguna manera a un... Bueno, a un sesgo discriminatorio a lo largo de esos testimonios, ¿no? Que se están revisando y recuperando, así como se están revisando también las masculinidades de ese momento histórico. Entonces sí que he hecho en falta, en tu análisis, que me imagino lo habrá visto tanto en la ORT como en el Partido Carlista, qué relación existía entre la militancia femenina y cómo era compartida por sus compañeros, aunque entiendo que no era materia de análisis de esta ponencia. Eso. Bueno, agradeceros también vuestras comunicaciones, suscribir lo que ha dicho Begoña en torno a que no es tan fácil efectivamente hablar de mujeres socialistas o mujeres comunistas, y que no nos estamos refiriendo a las militantes del PSOE, que el PSOE fue de los últimos partidos en adscribirse, por lo menos en lo que es la teoría, al movimiento feminista, casi llegan hasta UCD, que son categorías que usamos básicamente para aclararnos, ¿no? Pero que es mucho más complejo
y luego ya si lo miramos a nivel territorial también. Quería hacer dos comentarios en torno a las ponencias de Juan Carlos y de Mónica, que tienen relación. Por un lado, sobre Juan Carlos, que luego lo ha explicado muy bien Mónica, decir que, bueno, que en el franquismo no había un único modelo de feminidad, sino que había muchos. Podía haber uno oficial, que además fue variando sustancialmente, porque no se puede quedar inmóvil durante los casi 40 años que estuvo vigente, pero bueno, que lo ha explicado muy bien Mónica y no quiero entrar en ello. Por otro lado, sí una reflexión sobre conceder mayor protagonismo a las mujeres, es decir, no hablar de que la ORT o el PT o el PC abogaron por ciertas reivindicaciones feministas, es decir, cambiar el sujeto, que son las mujeres, ¿no?, y las organizaciones que llevan detrás, porque como bien también ha puesto Mónica, la ORT lleva una organización femenina detrás, al igual que otros partidos, y que son ellas las protagonistas y las que, digamos, llevan a cabo esas reivindicaciones, aunque luego el papel protagonista se lo lleve el PC, como pasó, por ejemplo, con el caso de Santiago Carrillo, ¿no?, y el tema del aborto. Por ejemplo, en el Movimiento Democrático de Mujer, que lo ha estudiado muy bien Francisco Garriero, es decir, no fue el PC el que dijo de crear una organización femenina, sino que son las propias mujeres del PC las que se juntan, se animan, es decir, y luchan por crear esa asociación, que luego tiene sus más y sus menos con la propia dirección del partido, ¿no? Pero bueno, que cambiemos un poco y veamos que son las mujeres las protagonistas de estas reivindicaciones a las que luego, claro, los partidos políticos se suman. Bueno, decirles que me ha gustado mucho las comunicaciones y en especial quería agradecer a Begoña y a Maya la referencia que hiciste sobre la represión en la transición en Tenerife. Ayer justo estaba hablando con el compañero que va a hablar mañana sobre el tema. Todavía lo que nos cuesta a los que investigamos en las islas, acceder a los datos, superar esos silencios, ¿no?, que yo creo que también es muy importante hacer referencia a los territorios que no fueron frente de guerra durante la guerra civil, sino lo que sufrieron fue una represión indiscriminada, una escabechina, bueno, que ha creado esos miedos mentales en las poblaciones, ¿no?, y que, bueno, a día de hoy pues todavía tenemos que estar superando. Y bueno, destacar eso, ¿no?, que tuvimos la tortura hasta bien entrada, pues la de Calergo 80, las personas asesinadas, y también el funcionamiento de uno de los centros, bueno, centros, de un campo de concentración al colectivo LGTB de las islas, de FIA, ¿no?, que estuvo funcionando pues hasta la década de los 80, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por hacer esa referencia a esas dificultades, que simplemente esa mención, pues, se agradece mucho. Banda del públic, doncs jo diria que l'objectiu d'aquesta taula, que era mostrar com se'ns ha venut un relat fals per l'androcèntric, per la invisibilització de les dones, fals per la idea de la suposada transició pacífica, ha quedat molt evident en aquesta taula. Crec que és interessant, han estat molt interessants les aportacions que s'han fet. Crec que és important, com ens deia a l'inici Clara, construir altres cronologies, però també buscar quines són les nostres genealogies de lluites i de lluitadores. Veure que si posem l'èmfasi en la repressió, no la transició en quant a una actitud repressiva i d'impunitat de l'Estat no s'ha acabat, i ara mirant cap a Mònica recordem des de Miquel Grau fins a Guillem Agulló, doncs hi ha l'1 d'octubre i el que vindrà a partir de demà. Aleshores, en aquest sentit,
estem encara en aquesta onada repressiva que s'inicia amb el franquisme i que no s'ha aturat. No? I per tant, les reflexions que estem fent, les que farem en aquests dies successius, són absolutament vigents, actuals i necessàries. No fem un exercici de tipus nostàlgic. Estem fent, ens estem equipant, ens estem armant per al que tenim, per al present i per al futur que serà necessàriament de lluita. Gràcies. Una breve nota tècnica. Ahora hay comida